like you to please. Abran su Biblia en el libro de Lucas. Open your Bibles in the Gospel of Luke. Capítulo 8. Chapter 8. Y voy a estar leyendo versículo del 12 al 14. We're going to read verse 12 to 14. Lucas, ¿qué dijo, hermano? Lucas capítulo 8. Luke chapter 8. Versículo del 12 al 14. Verse 12 to 14. Cuando lo tengan, pueden indicar con un amén. When you have it, please say an amen. Amén. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word of God, it is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Y los de junto al camino, esos son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se salven. Those by the wayside are they that hear. Then comes the devil and takes away the word out of their hearts. They shall believe and be saved. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. They and the rock are they, which when they hear, receive the word with joy. And these have no roots, which for a while believe, and in time of temptation fall away. Y la que cayó entre las espinas, estos son los que oyeron. Mas yéndose, son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. And which fell among thorns are they which when they heard go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? You may be seated. Definimos la anorexia física. We define the physical anorexia. Como la pérdida del apetito. As the loss of eating. Para perder peso de forma rápida. To lose quickly weight, or to lose weight very quickly. Mediante la restricción de la ingesta de alimentos. Through the restriction of taking meals. Usando muchas veces laxantes. Using many times the laxants. O diuréticos. Especialmente aquellos con alto contenido calórico. Especially those that contain a lot of calories. Gloria a Dios. Así que esa es la definición de un diccionario. That is the definition of a dictionary. ¿Verdad? De la anorexia física. Of the physical anorexia. Ahora, definimos la anorexia espiritual. Now let us define the spiritual anorexia. Como la pérdida del apetito de orar. With the loss of the appetite to pray. Leer la Biblia. To read the Bible. Y ayunar. And to fast. ¿Verdad? Como estábamos leyendo en la escritura de Lucas. As we were reading in the book of Luke. Dice, y los de junto al camino, esos son los que oyen. It says, and by those that were by the way, hear the word. Y luego viene el diablo. Then comes the devil. Y quita la palabra de su corazón. And takes away the word out of their hearts. Porque no crean y se salven. Lest they shall believe and be saved. Vemos otro en el 13. We see another one in verse 13. Y los de sobre la piedra. They and the rock. Son los que habiendo oído. Are they which when they hear. Reciben la palabra con gozo. Receive the word with joy. Mas esos no tienen raíces. And these have no root. Que a tiempo creen. Which for a while believe. Y en el tiempo de la tentación se aparta. And in time of temptation fall away. Y la que cayó entre las espinas. And which fall among thorn. Esos son los que oyeron. Are they which when they have heard. Mas yéndose. Go forth. Son ahogados de los cuidados y de las riquezas y de los pasatiempos de la vida y no llevan fruto. Are choked with the cares and riches and pleasure of this life and brings no fruit. Aleluya. To perfection. Mira, yo quise compartir este estudio con ustedes esta noche. I would like to share this study with you tonight. Porque como experiencia fue de grande bendición. As an experience was of a great blessing. Estuve dando este estudio en este mes de enero. I was sharing this study this month of January. ¿Verdad? En el Club Dorcas. In the Dorcas Club. ¿Verdad? Y fue de mucha ayuda para nuestras hermanas. It was of a great help to our sisters. ¿Verdad? Pero yo creo que también esto puede ayudar también a esa iglesia local. But I also believe it can help this local church as well. ¿Verdad? Amen.
No queremos ser como esas semillas. We don't want to be like the seeds que cayeron, that they fall sobre el camino, among the way, sobre la piedra, among the rock, o entre las espinas, or among the thorns. Porque ahí es donde comienza, because that's where it starts, ¿verdad? La anorexia, the anorexia espiritual, the spiritual anorexia. Si pueden acompañarme en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Matthew 26:41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. Watch and pray that ye enter not into temptation. El espíritu a la verdad está preso. The spirit indeed is willing, mas la carne enferma. Amen. But the flesh is weak. Gloria sea al Señor. Cuando estamos en este estado de anorexia espiritual, when we're in the anorexia, in the spiritual anorexia stage, no estamos espirituales ya, which means we're no longer spiritual, pero estamos en la carne, which means we're in the flesh, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús nos da el aviso. And that's what Jesus gave us the warning. De velar y orar. To watch. Amén. Gloria a Dios. Para no entrar en tentación. Not enter into temptation. Porque recuerden como dice este versículo. Like the verse says. El espíritu a la verdad está preso. The spirit indeed is willing. Mas la carne enferma. But the flesh is weak. Lucas 21:36 nos dice. Luke 21:36 tells us. Velad pues, orando en todo tiempo. Que seáis tenidos por dignos de evitar todas esas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Watch ye therefore and pray always that ye may be counted worthy to escape all these things that shall come to pass and stand before the Son of Man. Una vez más nos dice la palabra de Dios, velad y orad. The word of God tells us again, this watch and pray. Orando en todo tiempo. Praying at all times. Amen. Orando en todo tiempo. Praying Gloria. At all times. Orando en todo tiempo. Praying at all times. Hallelujah. Vamos a leer otra escritura en Primera de Corintios. First of Corinthians. Capítulo 11. Chapter 11. Versículo 30. Verse 30. Y en esta noche vamos a estar leyendo muchas escrituras. We're going to read several verses. Aleluya. Y dice la palabra, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. For this cause many are weak and sick among you and many sleep. Cuando la persona ya está en esa anorexia espiritual, when the person is in this spiritual anorexia, empiezan a perder apetito. They start to lose weight. Aleluya, empiezan a perder ese deseo de orar. They have lost of weight and they do the lust of prayer. Pierden el deseo de ayunar. They also have the lust of fasting. Y pierden el deseo de leer la palabra de Dios. And they also have the lust to read the word of God. Aleluya. Y como dice, aquí habla Pablo en Primera de Corintios. And Paul speaks in First of Corinthians. Aleluya. Como dice, ya habían. Ya says, habían. They were already. ¿Verdad? Muchos enfermos y debilitados. Many weak and sickly. Y no está hablando físicamente. And then speaking physically. Pero está hablando espiritualmente. But spiritually speaking. Gloria a Dios. Aleluya. Y Dios nos dice ahora. And God tells us now. Y le está diciendo a su iglesia. And he's telling the church. En estos días. In this day. Aleluya. Que hay muchos enfermos. That there are many sick. Y debilitados entre vosotros. And that are weak among us. Y muchos duermen. And many are asleep. Y tenemos nosotros. And we need que despertar. To awake. Si vemos a nuestro hermano. And we see our brother. Si nos vemos a nuestra hermana. Or a sister. Que está durmiendo. That they're asleep. Si vemos que está entrando en esta anorexia física. And we see they're getting into this physical anorexia. Aleluya. Y espiritual. And spiritually. No vamos a dejar que continúe. We will not let them continue. Sino vamos a darle ánimo. But we will encourage them. Aleluya. Y orar por ellos. And pray for them. Aleluya, santo. Las personas que sufren anorexia. People that they suffer anorexia. Tienen una imagen errónea de su cuerpo. They have an erroneous picture of their body. Y eso es físicamente. And this is physically speaking. Las personas que sufren anorexia espiritual, people that suffer spiritual anorexia, tienen una imagen errónea en su rostro también. They also have an erroneous image on their face. Y en sus acciones. And in their actions.
Y me puede decir, hermana, ¿y cómo sabe que son las acciones? You might say, how can you tell them the actions? Mateo 7:16 nos dice. Matthew 7:16 tells us. Por sus frutos los conoceréis. Amen. You should know them by their fruits. ¿Con qué es uvas de los espinos o higos de los abrojos? Mateo 7:16. Do men gather grapes of thorns and figs of thistles? Así todo buen árbol lleva buenos frutos. Even so, every good tree brings forth good fruit. Mas el árbol maleado lleva malos frutos. But a corrupt tree brings forth evil fruit. No puede el buen árbol llevar malos frutos. A good tree cannot bring forth evil fruit. Ni el árbol maleado llevar bueno, perdón, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Nor can a corrupt tree bring forth good fruit. Y el 20 dice. 20 says. Así que por sus frutos los conoceréis. Wherefore by their fruit you shall know them. Nosotros no necesitamos decir. We don't need to tell. Ya no estoy leyendo la Biblia. I'm no longer reading the Bible. Ya no estoy orando. I'm no longer praying. Se refleja en nuestro rostro. It will be reflected upon their faces. Y en nuestras acciones. And upon our actions. Y los primeros que se están fijando en nosotros. And the first that are noticing us. Y que pueden vernos. And can see us. Es la gente inconversa. It is the unconverted one. Amen. Y dice, y mira que es cristiano. And look, and that's so-called Christian. Nosotros representamos a Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body. Sabemos que Él es la cabeza. We know He is the head. Entonces necesitamos representar a Cristo. Amén. So therefore we need to represent Christ. En nuestras acciones. Yeah, among our actions. Aleluya. Mateo 21:43 dice. Matthew 21:43 says. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos de él. Therefore say unto you, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation brings forth the fruits thereof. Hallelujah. Nosotros no queremos. We do not want. Que el Señor nos quite. That the Lord will take. Lo que Él nos ha dado. What He has given us. Las promesas que Él nos ha dado. The promise He has given us. Hallelujah. Pero más sin embargo queremos mantener esos frutos. But we want to keep the fruit. Hallelujah. Hasta el día que Él venga. Into the day that He comes. Para cuando Él venga a dar cuentas. So when He comes to be accountable. Nosotros podamos decirle. Ten, Señor. We can say, here are. Aquí están los frutos. Here are the fruits. Aquí están los frutos. Here are the fruits. Aleluya. 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 Oh, gloria a su nombre. Los que sufren anorexia física. Those that suffer physical anorexia. Se ven gordos. They seem to be fat. Cuando no lo están. When they're not. Ya que tienen un estado de extrema delgadez. As they have an extreme stressful thickness. Imagínense cómo podemos comparar eso con lo espiritual. Imagine how can we compare that with the spiritual. Bueno, hablando espiritualmente. Speaking spiritually. Esas personas se ven que están gordos espiritualmente. They think that they are over spiritually fat. Aleluya. Se creen porque tienen años en la iglesia. They think because they have years in the church. Saben mucho de la palabra. They know a lot of the word. Y tal vez por el conocimiento que tienen. And perhaps by the knowledge they have. De la Biblia. Of the Bible. Les indica que están gordos espiritualmente. Indicating that they're spiritually fat. Se sienten muy satisfechos. They feel very satisfied. Y sienten que no tienen necesidad de orar mucho. And they feel they don't have a need to pray a lot. Que no tienen necesidad de leer la palabra con frecuencia. That they don't have the need to read the word with frequently. Y también se sienten que no hay necesidad de ayunar. That they don't feel the need to fast. Porque en sus ojos ellos se ven gordos espiritualmente. Because among their eyes they see themselves spiritually fat. En realidad esas personas. But in reality those people. Están en un estado. They are in a stage. De anorexia espiritualidad. In a spiritual anorexia. Están muy flacos. They are very thin. Y no aceptan que necesitan ayuda. And they do not accept that they need help. Ese tipo de enfermedad. That type of illness. Se basa en una gran alteración de la conducta alimenticia. It is based on the alteration. Of the del comer alimento, del of the feeding of the meals. Que trata de mantener el peso corporal. They try to keep their corporal weight. Debajo de lo normal. Below the normal. Y un gran miedo. And a great fear. De obtener peso.
of gaining weight. En lo espiritual, in the spiritually, ese tipo de enfermedad es igual. That same type of a spiritual illness is the same. La persona trata de mantener el peso. The person tries to maintain their weight. Debajo de lo normal. Below what's normal. Por ejemplo. For example. Ora por las mañanas. They pray among the mornings. O por las noches. Or at night. Solo lee un salmo. Only read one psalms. O otra escritura. Or one scripture. Una vez al día. Once a day. Cada dos días. Or every other day. Una vez a la semana. Once a week. Aleluya. Gloria a Dios. O solamente cuando vienen a los servicios. Or only when they come to church. Cierto, hermana, es cierto. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bendígala a Jesús. ¿Y eso lo hacen para sentirse bien? And they do this to make them feel comfortable. Y piensan que ya cumplieron con Dios. And they think they have fulfilled with God. Otras personas se conforman. Other people there are. They conform themselves. Comfort on themselves. Como ya había dicho. As I have said. Solamente abren la Biblia cuando vienen a los servicios. That they only open the Bible when they come to the service. También hay un miedo en aumentar peso. They also fear gaining weight. Porque no quieren dejar cosas. Because they do not want to leave things. O hacer algo. Or to do something. Que Dios demande. That God will demand. Aleluya. Isaías 29:8 dice. Isaiah 29:8 says. Y será como el que tiene hambre y sueña. Y parece que come, mas cuando despierta, su alma está vacía. Uh-huh. O como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta, hágase cansado y su alma sedienta. It should even be as when a hungry man drinks, and behold, he eats, but he awakes him, and his soul is empty. Or as when he's a thirsty man dreamed, and behold, he dreams, but he awakes, and behold, he is faint, and his soul has appetite. So shall the multitude of all the nations be. Hallelujah. Así que esas personas se sienten que ya están bien alimentadas. So those people, they feel they already have very well fed themselves. Se sienten ya gordos. They feel themselves already overweight. Oh, yo ya sé de eso de la palabra. I already know that about the word. Oh, yo ya sé esto. Oh, I already know that. Oh, yo ya sé aquello. Oh, I know such. Aleluya. Gloria a Dios. Pero como dice esa escritura. But the scripture says. Aleluya. Tienen hambre y sed. They are hungry and thirst. Porque es el alma el que tiene la hambre y amén, sed. Amén, 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 amén. It is the soul that is hungry of righteousness. Es el alma el que está pidiendo. It is the soul that is asking. Que quiere más del Señor. Wants more of the Lord. Pero esta carne. By the flesh. Aleluya. No quiere. Does not want. Esta carne. This flesh. Quiere los deseos del mundo. Wants the desire of the world. Aleluya. Tiene deseos. Wants desires. Aleluya. De una vida cotidiana. A regular heavenly day. Y se van acostumbrando día tras día. And they accustomed day by day. Y no se dan cuenta que está esa enfermedad en las personas. And they don't realize that they have this illness. No realizan que ellos están enfermos espiritualmente. They don't realize amen. They're spiritually sick. Porque cuando ellos se ven, as they see themselves, se pueden quizás ver al espejo. Perhaps they see themselves through the mirror. Y se sienten una persona espiritual. And they feel themselves as a spiritual person. Pero cuando viene la prueba, but when the tribulation comes, cuando viene la lucha, when the struggle comes, cuando viene la tentación, when temptation Alleluia. Comes, aleluya, ahí está el problema. There we have a Santo. Problem. Ahí está el problema. Then we have a problem. Porque estamos débiles. Because we are weak. Aleluya. Y no podemos con la batalla. And we cannot against the battle. No podemos tener la victoria. We cannot gain the Aleluya. Victory. Por falta de oración. For lack Santo. Of prayer. Por falta de lectura. Lack of reading. Por falta de ayuno. Lack of fasting. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, Padre. Salmo 107:5 dice. Psalms 107:5 says. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Sí, amén. Somos hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Aleluya. Hungry and thirsty, their soul Aleluya. Fainted in them. Están con hambre, están con sed. They're still hungry and they're still thirst. Y su alma está desfalleciendo. And their soul is fainting away.
Pero hasta que no acepten que hay un problema, until they do not accept that there is a problem, no va a haber un cambio. There will be no change. No va a haber un cambio. Tiene que la persona aceptar. The person is to admit que hay un problema en su vida. That there is a problem in their life. Aleluya. Y que quieren cambiar. And that they need to change. Primera de Juan 2:16 nos dice. First of John 2:16 tells us. Porque todo lo que hay en el mundo, because there everything that is in the world, la concupiscencia de la carne, the lust of the flesh, y la concupiscencia de los ojos, and the lust of the eyes, y la soberbia de la vida, and the pride of life, no es del Padre, it's not of the Father, mas es del mundo, but it is of the world, no es del Padre, it is not of the Father, mas es del mundo, but it is of the world. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La Biblia es bien clara, hermanos. The Bible, it is clear. ¿Sabe por qué muchas veces no sabemos estas cosas? You know why sometimes we don't know these things? Porque no lo leemos. Because we don't read them. Si no leemos la palabra de Dios, we don't read the word of God, no vamos a aprender, we're not going to learn, los mandamientos del Señor, the commandments of the Lord. Aleluya. Isaías 31 dice, Isaiah 31 says, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Woe to the rebellious children, says the Lord, that take counsel, but not of me, the cover with a covering, but not of my spirit, that they may act sin to sin. Y aquí no le está hablando a los solamente a los impíos. It is not speaking only to the wicked men. Pero está hablando a los hijos. But it's speaking to the children. Aquellos que hemos conocido de la salvación. That we know about salvation. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, santo. Es fácil escuchar los consejos de allá afuera. It is easy to hear the advisors of outside, the counsel of outside. ¿Y qué los consejos de Dios? But what about the counsel of God? ¿Y qué los consejos que habla la palabra de Dios? The counsels of the word of God. Y como dice aquí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. It says to cover with a covering, but not of my spirit. Añadiendo pecado a pecado. That they may add sin to sin. Aleluya. Eso es cuando entramos en esa anorexia espiritual. That's when we have into that spiritual anorexia. Por descuidar nuestra vida espiritual. For being careless in the spiritual. Aleluya. Y el Señor está avisando, despierta. And the Lord is telling us, awake. Levántate. Let us arise. Aleluya. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Como dijimos antes, as we said earlier, la pérdida de peso se obtiene a través de ingerir cada vez menos cantidad de alimentos. The loss of weight happens when we gain meals that are less Santo, than the quantity we need. Santo. La persona que está en anorexia come menos y come menos. The person that is suffering anorexia starts eating less and less. Se empieza a llenar primero de comida. First they fit themselves enough of food. Y después lo devuelve. Then they throw it up. Y así estamos nosotros. And that's how we are. Venimos a la iglesia. We come to the church. Y estamos escuchando los mensajes. We hear the messages. Y lo estamos escuchando. We're hearing them. Posiblemente lo estamos aceptando. Perhaps we accept it. Nos estamos llenando. We're filling it up. Y a la salida de la puerta. But as we exit the door. Lo echamos para afuera. Then we throw it out. Aleluya, santo. Oh, santo. Oh, mamá, mamá, mamá. Sí, la mamá, mamá, mamá. Sí, la mamá, mamá, mamá. Oh, mamá, mamá, mamá. Sandra, ay, mamá, mamá. Sandra, ay, mamá, mamá. Oh, Dios. Oh, mamá, santo. Aleluya. Oh, gloria a su nombre, Padre. La mayoría de los anoréxicos, the majority of the people that suffer anorexia, terminan realizando una dieta restringida. They end up having a restricted diet. Acompañada de muchos ejercicios físicos. That goes along with a lot of physical exercise. Espiritualmente. Spiritually. Esos anoréxicos. This anorexia. Terminan igual. They end the same. Renunciando. Quitting. Estudiar y meditar en la Biblia diariamente. To study and meditate on the Bible daily. Oran pocos minutos. They pray a few minutes. Y no sienten la presencia de Dios. And they don't feel the presence of God. Y ayunan poco o nada. They fast a little bit or nothing at all.
Y el ejercicio que hacen, and the exercise they do, y posiblemente el ejercicio lo hacen demasiado, perhaps they do it so much, puede ser que estén presentes, they might be there present, en cada servicio, in every service, o actividad de la iglesia local, or activity of the local church, pero en realidad, but in reality, están flacos, they are skinny, espiritualmente, spiritually speaking. Proverbios 19:15. Proverbs 19:15. Dice, la pereza hace caer en sueño, y el alma negligente hambriará. Laziness make us fall into sleep. No podemos estar perezosos. We cannot be lazy. El Señor no nos ha llamado a estar perezosos. The Lord did not call us to be lazy. Ese no es el motivo. That is not a reason. De ser miembros de la iglesia. To be members of the church. Aleluya. No puede el cuerpo. The body cannot. Puede mover el pie. Be able to move the foot. Posiblemente el pie izquierdo. Perhaps the left foot. Y no camina el derecho. And the right foot does not walk. No podemos estar así. We can't be like that. Aleluya. La iglesia, el cuerpo. The body. Tiene que caminar juntamente. Gotta walk together. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, amén. Bendito Jesús. Proverbios 6. Proverbs 6. Versículo 9 y 10. 9 and 10. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? How long wilt thou sleep, O sluggard? When will arise out of thy sleep? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Yet a little sleep and a little slumber and a little folding of the hands to sleep. La iglesia ya no puede estar durmiendo. The church can no longer be asleep. La iglesia está en proceso de la perfección. The church is in the process of perfection. Aleluya. Sin usted o sin mí. With you or without me. Pero está la decisión personalmente. But we have the personal decision. ¿Qué es lo que queremos hacer? What we want to do. ¿Queremos llegar a la perfección con ella? Do we want to reach perfection with her? ¿O nos queremos quedar? Or we want to stay behind. Aleluya. Pero la iglesia va a llegar a la perfección. But the church will reach perfection. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Existen diversas complicaciones en el caso de la anorexia. There are different types of complications in the anorexia. Si esta no es tratada a tiempo, if this is not treated on time, y de una forma adecuada, in an adequate way, aquí las nombramos. Then we will mention them. Los vómitos provocan engrosamiento glandular. The throwing up makes the internal organs to mass. Caries. Caries. Desgaste de la raíz dental. We lose the root of the dental. Pérdida de piezas dentales. We start to lose pieces of dental. Inflamación de la garganta, haciendo que se dificulte cada vez más tragar. The inflammation of the throat making it even harder to swallow. Espasmos estomacales, problemas de estómago. Problem with the stomach. Problemas digestivos. Digestive problems. Anemia. Anemia. Y podemos seguir nombrando más enfermedades que vienen sobre el cuerpo. And we can continue naming more and more illness that comes. Aleluya. En lo espiritual. But in the spiritual. Es de la misma manera. It is the same way. Empiezan. It starts. A ocurrir problemas. To occur problems. Proverbios 19:15. Una Proverbs vez más. 19:15. Una vez más vamos a leer esa escritura. Read the scripture one more time. La pereza hace caer en sueño. Slothfulness casts us into a sleep, deep sleep. Empieza la pereza en la vida del cristiano. Laziness starts in the Christian life. Hebreos 12:15 dice. Hebrews 12:15 says. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Looking diligently, lest any man fail of this grace of God, lest any root of bitterness spring, lifting up trouble you, and thereby may be defiled. Cuando entramos en esta enfermedad espiritual, when we enter in this spiritual illness, nos empezamos a apartar de la gracia de Dios, we start to depart from the grace of God, que es la salvación, which is salvation.
En vez de estar más cerca, instead of being closer, en la santidad, in holiness, nos empezamos a alejar de la santidad. We started to stay away from holiness. Y nos empezamos a acercar a la línea. And we get into the line. Aleluya. Que nos dice el Señor. That the Lord tells us. No te acerques. Do not get nearby. No te acerques. Do not get nearby. Porque está al otro lado. Because he's on the other side. Está el mundo. It is the world. Aleluya. Y no queremos caer allí. And we do not want to fall in there. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 8:8. Romans 8:8. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Amén. Es el 8 y el 9. So then they that are flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now the enemy have not the Spirit of Christ. Aleluya. He is none of his. Sí, amén. Así que si nosotros estamos en la carne, if we are in the flesh, no podemos agradar a Dios. We cannot please God. Es imposible. It's impossible. Así que si nosotros empezamos a decaer espiritualmente, if we start to fall spiritually, aleluya, es obvio que vamos a estar carnalmente. It is obvious that we're going to be in a carnal flesh. Aleluya. Y el Espíritu de Dios no va a estar en nosotros. And the Spirit of God is not going to be among us. Pero no va a ser culpa de Dios. But it's not going to be guilty of God. Pero va a ser culpa de nosotros. We'll be our own guilt. Porque estamos descuidando nuestra vida espiritual. Because we're being careless with the spiritual life. Gloria a Dios. Ayúdanos. Romanos 8:13. Romans 8:13. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Aleluya. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do worth mortify the deeds of the body, ye shall live. Gloria a Dios. Así que si estamos ya cercas. So if we are nearby. Aleluya. De morir espiritualmente. To die spiritually. Aleluya. El Señor nos está avisando. That the Lord is advising us. Aleluya. Para que nuestra alma no se vaya al infierno. So our soul will not be lost in hell. Amen. Praise the Lord. Versículo 14 nos dice. Verse 14 says. Mas vestíos del Señor Jesucristo. Es 13, 14. Capítulo 13, perdón hermanos. En Romanos capítulo 13, versículo 14 dice. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. But put ye on the Lord Jesus Christ and make not provision of the flesh to fulfill the lust therefore. Porque esa carne, because this flesh, no quiere buscar al Señor. Does not want to seek the Lord. Esa carne, this flesh, le cuesta doblar las rodillas. It is difficult to bow their knees. Le cuesta leer la Biblia. Hard to read the Bible. Le cuesta ayunar. It costs them to pray. Por eso, aleluya. Therefore, aleluya, el Señor, the Lord, nos ha indicado, has indicated, la solución, the solution. Y todos sabemos, and we all know, que si solamente mantenemos la pura salvación, if we only keep salvation, tenemos riesgos, we are in the risk, de caer, to fall, sí, departamos del Señor, to depart from the Lord. Por eso es muy importante, so it's important, buscar la santificación, to seek sanctification, aleluya, porque es la manera, because it is the way, que nos vamos a mantener, that we are going to keep, firmes, firmly, valientes, bravely. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor, amén. Aleluya. Oh, Santo de Israel, Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Padre, por su palabra bendita. Oh, Dios. Oh, aleluya. Le alabamos, Señor, le glorificamos, Padre. Los anoréxicos. The anorexians. Pueden ser reconocidos fácilmente. Can be easily recognized. Por distintos síntomas. By different symptoms. Emocionales. Emotionally. No tener la habilidad para hacer frente a situaciones emocionales. Not to have the ability to confront spiritual matters. Hay una disminución de las relaciones sociales. There's a less relationship with social relationships. Cambios drásticos de humor. Drastic changes in their humor. Compulsión. Compulsion. Y vergüenza debido a sus malos hábitos alimenticios. And shameful to their bad eating habits. Los anoréxicos espirituales, the spiritual anorexia, también son reconocidos. They're also recognized fácilmente. Easily. Por distintos síntomas.
by different symptoms. Y solamente, and only, las personas que están espirituales, the people that are spiritual, pueden detectarlo. Can detect so. Aleluya. Primera de Corintios 2:14 dice, First of Corinthians 2:14 says, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. But the natural man receives not the things that are the Spirit of God. Porque le son locura. For they are foolish. Y no las puede entender. Neither can he know them. Porque se han de examinar. Because they are discerned. Espiritualmente. Spiritually discerned. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando el Señor nos da, when the Lord gives us, o cuando el Señor nos bautiza, or he baptizes us, con el Espíritu Santo, with the Spirit of God, es para ayudar a nuestros hermanos, is to help our brothers, es para ayudar a nuestras hermanas, to help our sisters. Hallelujah. Si estamos viendo que están en una anorexia, if we see that they are in an anorexia state, si vemos que algo está sucediendo, if we see something is happening, tenemos que orar por esa hermana, we need to pray for such sister, tenemos que orar por ese hermano, sí, amen, pray amen, por ese joven, for that young man, por ese niño, for the child. Hallelujah. El Señor nos permite, the Lord will, nos da ese discernimiento, and give us discernment. Hallelujah. Que algo está pasando, that something is happening. Tenemos que ir a nuestras rodillas. Then we need to bow our knees. Tenemos que ir a nuestras rodillas, hermanos. Amén. Como cuerpo de Cristo. As a body of tenemos Christ. Que ir a nuestras rodillas. We need to go to our knees. Ir con nuestro hermano. To go with a brother. Ir con nuestra hermana. Our sister. Dar palabras de aliento. Give words of encouragement. Aleluya, aleluya. Gloria. Para eso está el cuerpo. That's why the body is there. No está para lastimar. It is not to hurt. No está para lastimar. It is not to hurt. Aleluya, está para levantar. But to arise. Aleluya. 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 Oh, sí, Señor. Amén. Oh, Cristo, Señor. Aleluya. Oh, gloria a su nombre, Padre. Gloria a su nombre. Filipenses 1:10. Philippians 1:10. Para que discernáis lo mejor, que seáis sincero y sin ofensa para el día de Cristo. For that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense the day of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Gloria a Dios, sí, Señor. Oh, hallelujah. Oh, gloria hallelujah. A Dios. Hallelujah. Hallelujah. El Señor está hablando en esta noche. The Lord is speaking tonight. Hallelujah. Hallelujah. Primera de Juan 4:1. First of John 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Beloved, do not believe all spirit. Sino probados espíritus, si son de Dios. But test the spirits if they are of God. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Because many false prophets are gone out into the world. Tenemos que pedirle al Señor. We need to ask the Lord. Que nos dé, ¿cómo es la palabra? Discernir. To give us que podamos discernment. Discernir, ¿verdad? We'll be able to discern. Amen. Para que no seamos engañados. So we will not be fooled. Hallelujah. Porque posiblemente alguien. Que perhaps someone. Nos pueden engañar. Sí, amén. Hallelujah. Aún pueden proclamar que tienen el Espíritu Santo. They might even proclaim that they have the Holy Ghost. Posiblemente pueden hablar en otras lenguas. Perhaps they speak some sort of other tongue. Y lo tengo por experiencia. And I have it as experience. Pero es un espíritu inmundo. But it's a worldly spirit. Así que tenemos que pedirle al Señor la guianza. So we need to ask God the guidance. Y el discernimiento. And the discernment. Aleluya. Para que no seamos engañados. So we will not be fooled. Voy a hablar un poquito del tratamiento de la anorexia. I'm going to speak a little bit about how to deal or treat anorexia. Hay diversos tratamientos para la cura de la anorexia. There's different type of treatments. Las alternativas son. The alternatives are. Y esto es en lo secular. This is in the secular. Psicoterapia. Psychotherapy. Terapia comportamental. Behavioral therapy. Terapia medicamentosa. Medical therapy. Familiar. Family. Etc. Etc. El tratamiento espiritual es. The spiritual treatment it is. Apocalipsis capítulo 2. Revelation chapter 2. Versículo 4 y 5. Verse 4 and 5. Y recuerden que ese tratamiento es para las personas. Remember that the treatment is for the people. Cuando la persona ya está. When the person is already. Ya está una anorexia severa. They're in a severe anorexia. Y dice Apocalipsis 2, 4 y 5. Revelation 2, 4 and 5. Pero tengo contra ti. Nevertheless. Que has dejado tu primer amor. So I have somewhat against thee. Dan a entender que la persona fue salva. Though have left the first love, which means that the person that was saved.
Pero ya no lo es. Was no longer safe. Pero dice el versículo 5. Verse 5 says. Recuerda. Remember. Por tanto. Therefore. De dónde has caído. From where those are have fallen. Y arrepiente. And repent. Y haz las primeras obras. And do the first works. Aleluya. Aleluya. Gloria Gracias a Dios. A Dios. Thanks the Lord. Que tenemos una oportunidad. We have an opportunity. Gracias a Dios que no somos condenados. We are not condemned. Que si en algo le hemos fallado al Señor. If we have failed something on the tenemos, Lord. Aleluya, perdón. Oh, amén. That we ask for forgiveness. Aleluya. Sí, amén, amén. Aleluya. Si no fuera por este perdón. If it was not for that forgiveness. Yo se hubiera perdida. I would be lost. Si no fuera por ese perdón. If it was not for that forgiveness. Aleluya. Yo estuviera en el infierno. I probably will be in hell. Pero el Señor nos da esta otra oportunidad. Sí, amén. But the Lord gave us another opportunity. Aleluya. Aleluya. Tenemos que reconocer. We need to recognize. De dónde hemos caído. From where we have fallen. Y arrepentirse. And to repent. Y a las primeras obras. And do the first works. Es recibir a Cristo. To receive Christ. Aleluya. Ser bautizado en agua. Be water baptized. Esas son las primeras obras. Those are the first works. No importa que ya hayamos sido bautizados antes. Doesn't matter we were baptized before. Pero dice la Biblia. The Bible says. Haz las primeras obras. Do the first works. Aleluya. Y no es para el hombre. It is not for man. Es para estar bien delante de Dios. It is to be good before the Lord. Dice, pues si no. Otherwise. Vendré preso a ti. I will come to you. Y quitaré tu candelero de su lugar. And I will take your candlestick out of its place. Si no te hubieras arrepentido. Except don't repent. Mm-hmm. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Praise the Lord. Gracias, Padre mío. Gracias. Gloria Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Después de hacer las primeras obras. After doing the first works. No se va a quedar ahí. It's not going to stay there. No nos vamos a quedar ahí. We cannot stay there. Amen. Tenemos que seguir. We got to continue. Si ya estábamos en un quinto paso. If we were already in a fifth step. Aleluya. Y tuvimos que regresar al último. And we had to go back to the first. Y pongamos que estamos en el segundo paso ya. Now imagine we're already in the second step. Aleluya. Ya estamos bien en el camino otra vez del Señor. We're walking again in the way of the Lord. No nos podemos quedar en ese nivel. We cannot stay at that level. No podemos quedarnos en ese nivel. We cannot stay at that level. Porque va a ser fácil otra vez de caer. It will be easier to fall again. Por eso una vez más repito. That's why once again I say. Aleluya. Y animo. And I encourage. Buscar la santificación. Seek sanctification. Buscar la santificación. Seek sanctification. La santificación es la segunda obra. Sanctification is the second work. Definida de la gracia. Of the grace. Amen. La cual es efectuada de manera instantánea en el corazón. Are instantly done in the heart. Regenerado por medio del Espíritu Santo. In a regenerated heart of the Holy Ghost. Y a través de la sangre de Cristo. And through the blood of Christ. Y a través de la sangre de Cristo. And through the blood of Christ. Que no solamente nos dio salvación. Not only gave us salvation. No solamente compró la iglesia. Not only purchased the church. Pero por esa sangre somos santificados. But through that blood we're sanctified. Gloria a Dios. Aleluya. En la regeneración. In the regeneration. Las transgresiones actuales son perdonadas. Our current transgression is forgiven. Pero en la santificación. But on sanctification. La naturaleza adánica. The Adamic nature. O el pecado innato. Or the original sin. Que heredamos de Adán. That we inherit from Adam. Es extirpado. It is removed. O limpiado. Or cleaned. La santificación. Sanctification. Restaura al creyente. Restore the believer. Al mismo estado. To the same state. De santidad. Of holiness. Y Adán. Of Adam. Antes de la caída. Before he fall. Aleluya. Otorgándole. Allowing him. La gracia. The grace. Para vivir. To live. Una vida santa. A holy life. De esta manera. In that manner. Viene a ser elegible. He becomes eligible. Para la morada del Espíritu Santo. For the habitation of the Holy Ghost. Y seguimos escalando. And we continue to escalate. Y seguimos escalando. And we continue to escalate. Aleluya. Aparejándonos. To fulfilling. Aparejándonos. Aleluya. Junto con la esposa. With the bride. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Sí, aleluya. Señor, amén.
Santo, santo, santo. Los objetivos de esos tratamientos. The objective of this treatment. Físicamente. Physically speaking. Es regularizar la alimentación. Is to regulate the eating. En el individuo. In that individual. Y tratar que el entorno familiar solucione sus disfunciones. And allow the natural digestive to work. Ya que el papel de la familia. The role of the family. Es fundamental para la recuperación. It is fundamental for his recovery. Y esto es físicamente. And this is physically. Hay la familia es algo tan importante. Family is so important. Que es el apoyo. That is the support. Y en cualquier enfermedad es así. In any illness is like that. En lo espiritual. In the spiritual. De cierta forma es lo mismo. The same way. Porque la familia en Cristo. Because family in Christ. Junto al pastor. With the pastor. Es muy importante. It's so important. Para que la persona. For the person. Se supere. Be able to overcome. Del estado de la anorexia. The stage of anorexia. Oh, yeah. Pero depende de la persona. But depends on the person. Individualmente. Individually speaking. El comer la comida espiritual. To eat the spiritual meal. Gloria, gloria a Dios. Porque como familia espiritual. As a spiritual family. Podemos dar apoyo. We can give support. En palabras. Through words. En oración. Through prayer. En ánimo. Encouragement. Pero la persona tiene que hacerlo individualmente. But then the person has to do it individually. Tiene que alimentarse individualmente. Has to feed himself individually. Gloria a Dios. Aleluya. Con una gran fuerza de voluntad. With a great will. Y con el apoyo del pastor. And with the support of the pastor. Y la congregación. In the congregation. Se puede superar. Gloria a Dios. Juan 6. John chapter 6. Versículos 50 y 51 dice. Verse 50 and 51 says. Este es el pan que desciende del cielo. This is the bread which comes from down the heaven. Para que el que de él comiere. That I may eat therefore. No muera. And not die. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. I am the living bread which is came down from heaven. Si alguno comiere de este pan, very many of this bread, vivirá para siempre. He shall live forever. Y el pan que yo daré, and the bread that I will give, es mi carne, is my flesh, la cual yo daré por la vida del mundo, which I will give for the life of the world. Ya tenemos el pan. We have the bread. Ya sabemos cuál es la comida que nos alimenta. We know what is the meal that feeds us. Hay que pedir al Señor que nos dé más deseo de su palabra. Si estamos batallando, leyendo la Biblia. Reading the Bible. Si estamos batallando, if we're struggling, orando, praying, ¿verdad? To pray. Si estamos batallando el ayunar, traveling in fasting. Dice la palabra de Dios que se lo demandemos a Jehová. So we shall ask the Lord. Hablemos con Él. Speak to Him. Él es nuestro Padre. Amen. Si tenemos cualquier necesidad, tenemos que ir a Él. We have a need, we should go to him. Y no solamente materialmente, not only materially speaking, pero más principal espiritualmente. Y Él nos va a ayudar. He will help us. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. Dígalo Dios. Dígale a Jesús. Bendiga a la hermana, padre y el hermano. Si no se trata a tiempo, if we don't treat it on time, las consecuencias pueden ser fatales. Consequences can be fatal. Incluso pueden causar la muerte. And even cause death. Sí, amén. Romanos 6:21 dice. Romans 8:21. 6:21. ¿Qué fruto pues tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? What fruit have ye then those things therefore that you are ashamed? Porque el fin de ellas es muerte. For the end of those gloria, things gloria is death. Versículo 23. Verse 23. Porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. But the gift of God is eternal life. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Through Jesus Christ, amen, Lord. Amen. Gloria a Dios. Galatas 6. Galatians 6. Y con esto voy a estar terminando. And with this I will end. Versículos 7 y 8 dice. 7 and 8 says. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Be not deceived, God is not mocked. Que de todo lo que el hombre sembrare, for whatsoever a man sow, eso también segará.
that he shall also reap. Porque el que siembra para su carne, for he that sows for his flesh, de la carne segará corrupción. Sí. Shall of the flesh reap corruption. Mas el que siembra para el espíritu, but he that sows for the spirit, del espíritu segará vida eterna. Shall the spirit Gloria, gloria a Dios. Everlasting. Tenemos la respuesta aquí. Amen. We have the answer here. Aleluya. ¿Qué es lo que queremos hacer? What do we want to do? Nosotros tenemos la decisión. We have the decision. Tenemos, oh, Dios. El Señor nos ha dado el libre albedrío. The Lord gave us the free will. Para decidir. To decide. Si nos queremos quedar como estamos. Do we want to stay like we are? Si estamos ya en un estado por mucho tiempo. We're in a stage for a long time. Y no hemos podido avanzar. And we haven't been able to advance. Hay que pedirle al Señor. We need to ask the Lord. Santo, amén. Y Él nos va a ayudar. Sí, amén. He's going to help us. Él es el único que nos puede ayudar. He's the only one that can help. ¿A quién iremos? Dice la Biblia. Who shall we go? The Bible says. ¿A quién iremos? Who shall we go? Él es el único que nos puede ayudar, hermanos. He's the only one that can help us, brother. No permitamos que esa enfermedad. Do not let that illness. Entre a la iglesia. Enters to the church. No permitamos que entre nosotros. To enter into amen, us. Amen. Que el Señor nos libre. That the Lord will free us. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Will help us. A no entrar en esta anorexia. Not enter into that anorexia. Pero tenemos que comenzar hoy. But we need to start today. Porque no tenemos garantizado el día de mañana. Because we don't have tomorrow's guaranteed.